García, directora ejecutiva, y Cristian Di Stefano, director creativo. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, hemos visto vuestra colección ahora en el vídeo y vemos que tiene un alto componente editorial. ¿Hasta qué punto la moda influye en vuestro trabajo? Bueno, gracias al trabajo que hacemos habitualmente con las diferentes editoriales y los diseñadores de moda, obviamente esto nos da la posibilidad de trabajar con estas diferentes tendencias culturales y es obvio que sí influye directamente a la hora de trabajo en el salón, ¿no? Una constante. Obviamente sí nos sentimos influidos por esto, ¿no? Pues es una alegría y un gozo para todos nosotros. Aquí tenéis vuestro premio. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Crearte Peluquero. Y con todos nosotros hoy, Cárdenas, con Nito Cárdenas, director creativo, y Salva García, director artístico. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Hasta qué punto un trabajo como el vuestro, que hemos visto tan depurado, es fruto de un impulso creativo? Pensamos nosotros que el impulso es total, creativo. Pensamos que la creatividad es lo primero, lo más importante. Pero también pensamos que la parte técnica es muy importante ya para poder trabajar bien y sobre todo para poder divulgar nuestros conocimientos, ya que dijéramos es lo que más nos interesa en este momento. Pues muchas felicidades, una buena mezcla. Aquí tenéis el premio. SK Style Barcelona con Alexander Kiriyuk. Alexander, de origen bielorruso, hace poquito que está en Barcelona, en España. Alexander, ¿qué es lo que te llama la atención de la peluquería española en comparación con la peluquería del este, que es la que tú has visto más? Muchas gracias. Antes de todo, quiero decir muchas gracias por elegirme y buenas tardes a todos. ¿Qué diferencia hay? Yo creo que Barcelona, especial Barcelona, es una ciudad donde encuentran culturas y moda, y por eso esta es la diferencia. Hay muchos tipos de peluquerías, hay muchos estilos, eso me encanta. Pues nosotros contentísimos de que estés aquí y de que puedas recibir este premio. Thank you.
Directora de salón y Julio Flores, fotógrafo. Un fuerte aplauso. Muchas felicidades. En Obsesión, la colección ganadora, hemos visto que recuperáis técnicas clásicas de peluquería. ¿Cómo mezcláis lo clásico con las vanguardias en peluquería en nuestro salón? Bueno, generalmente lo que hacemos es funcionar como un laboratorio donde mezclamos todo tipo de estilos y tendencias. Bueno, también gracias al equipo internacional que tenemos. Generalmente trabajamos bajo la firme premisa de que el cabello es lo más exclusivo, es el accesorio más exclusivo y versátil que tenemos. Bueno, a partir de ahí lo que surja. Pues un excelente trabajo y por eso aquí está el premio de estilo.